El peso ideal que una persona tiene que tener, ¿cuál tú crees que debe ser? ¿Estamos en el aire? Estamos aquí. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridiano en y su Espacio. Quédese los próximos 55 minutos y conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Buenas tardes. Y un servidor, y estaremos en contacto con ustedes como, como todos los días, como decía Tres Patines. ¿En qué se parece Tres Patines, eh, Cantinfli, Charlie Chaplin? ¿Eran genios de la actuación? No, pero yo creo que ahí el original era Chaplin. ¿Tú crees? Cada quien con su estilo. No era eso. el mismo personaje, modificado y adaptado. Por ejemplo, el personaje de Charlotte. Pero estamos en el aire de verdad. Pues se lo voy a contar a la gente. El personaje de Charlotte que eh, representaba a Charlie Chaplin era el vagabundo de la calle. El, el vagabundo inglés de la tarde. Y, y en el caso de, de Cantinfla era eso mismo. Su Un personaje. Pelado. ¿eh? Un pelado. Sí, el personaje, el vagabundo de la calle, adaptado a las condiciones de México. Eh, Tres Patines era una derivada de Cantinfla, pero caribeño. El vagabundo de la calle. En el fin, era el mismo personaje modificado. Paquete de vagos. ¿Eh? Sí, sí, sí. Eh, bien, eh, estamos en época de diciembre, fin de año. Eh, yo de aquí en adelante y hasta el 2020 lo que voy a hablar es de pelota. No me digas. De arte, de Europa. Te felicito. Eh, yo no voy a hablar de política ni nada de eso. Voy a hablar de Estados Unidos. Y voy a empezar, si, si Oscar me lo permite, eh, el viernes hubo reducción de los combustibles aquí en República Dominicana. También en el mercado internacional, el viernes el petróleo cayó bajo 50 dólares, por primera vez desde hace mucho tiempo. Y se manifestó aquí. Eh, el domingo yo agarré que estaba sin oficio y me puse a investigar el precio del petróleo en los Estados Unidos, el precio de la gasolina en los Estados Unidos. Que me pongan la de Miami primero. No, esa es la de Nueva York, déjala ahí, está bien, la de Nueva York. Eh, déjala fija porque me voy a parar porque yo no lo puedo leer. En Nueva York la gasolina, miren los precios en las diferentes estaciones de gasolina, es la gasolina normal. 234 dólares. 234 dólares viene siendo, eh, digamos que, al ojo. Eh, como ¿Ciento y pico de pesos. 218 pesos. No, Dos, eh, no perdón, 100, 120 pesos. Exactamente. 120 pesos la gasolina. Ahí hasta, usted puede llegar hasta... 130 pesos, o 100, póngalo de 150 pesos. Eso es en Nueva York. Pero entonces cuando usted se va a Miami, usted sabe que Nueva York tiene una serie de impuestos federales, estatales, de la ciudad, etc. Pero ya en Miami los impuestos son menores y miren el precio de la gasolina en Miami. Dos pesos con nueve, eso es como eh, dos dólares con nueve centavos, eso viene siendo... Menos de 110 pesos. Menos de 110 pesos. Eh, déjamela fija ahí. Aquí como que está el asunto, Oniel, y le bajaron mucho, pero todavía, para que ustedes vean los márgenes de ganancia. ¿Cómo que está Un la doble, gasolina? 200 y pico. No, a 200 y pico, ¿cómo? 208 está una, si no me equivoco. 208 son 4 dólares y pico, ¿verdad? Casi 5 dólares. ¿Y la otra cómo está? Más sí. cara. sí. Es decir, aquí está el doble de precio que en los Estados Unidos. Y yo digo, el doble, el combustible aquí cuesta el doble que en los Estados Unidos. Ahora que el gobierno decidió bajarla, todavía le está sacando el doble. Pero tiene la disyuntiva de que el producto interno, eh, el per cápita, lo que gana en términos generales cada individuo en los Estados Unidos en un año, es 10 veces más, por lo menos que lo que gana un dominicano. Pero nosotros pagamos el doble de los combustibles, con el agravante que la gasolina que se expende en Estados Unidos es de mucho mayor octanaje en cualquiera de sus niveles que la que se vende aquí. Yo no voy a hablar de política, ni voy a hablar de que este gobierno es bueno o que es malo, pero yo quiero saber por qué los combustibles cuestan tan caro aquí, ¿por qué tan doble? Entonces eso tiene un efecto multiplicador, porque también la energía eléctrica eh, uh, se genera a través de los combustibles y si esos combustibles suben, ¿en qué estamos? Si, si lo estamos comprando al doble, pues la energía eléctrica eh, se multiplica, no es el doble, el triple, el triple, el cuádruple de cualquier eh, país medianamente decente, medianamente desarrollado. Eh, por eso tú ves a los a las personas que viven en Miami, en verano prenden los aire acondicionados 24 horas y le llega de 60 dólares, 40, eso es 3 mil pesos. Con los aires encendidos 24 horas. aquí, aquí de noche. Tú, nada más. tú lo prendes de noche aquí y te va a llegar mínimo de 20 mil pesos. Si tiene más de un aire acondicionado. Relajando. Sin darse cuenta. Entonces. Eh, leía yo leía un libro eh, crítico sobre los países en desarrollo, algunos países, y, y decía, sin un país no se, un país en vía de desarrollo no se puede desarrollar, valga la redundancia, sin, eh, cuando tiene combustibles y energía cara. Entonces yo me pregunto, esas condiciones se dan en República Dominicana para que no nos desarrollemos. Usted sabe lo que tiene que luchar un, un industrial dominicano para poder competir con esos dos elementos, yo no estoy hablando ni siquiera de lo impositivo, con esos dos elementos básicos para la producción a niveles alarmantes en comparación con otras naciones, y entonces competir con el caso de Centroamérica o con el caso de cualquier otro país que trate de insertarse en los pedidos de economías grandes. ¿Cómo lo ves? Bueno, es parte de los procesos que hemos vivido que parece que no ha habido una fórmula. Nadie le explica, porque el gobierno no le explica para ver si uno puede darle una mano y decirle, mira, hazlo así o algo aquí. Por el otro lado hemos relajado la ley, porque la ley es clara. La ley, eh, el, la ley que tiene que ver con el tema de los combustibles, dice claramente que si suben el mercado internacional, sube en la República Dominicana. Y que si baja en el mercado internacional, baja en la República Dominicana. Pero aquí nunca se ha cumplido esa ley. Y estoy hablando de estos seis años. Hemos visto que cuando suben los mercados internacionales, la subimos hasta lo último. Y cuando baja y baja y baja, la subimos hasta lo último. Incluso en las últimas semanas que ha habido una supuesta baja en los combustibles, ¿qué es lo que ha bajado? Siendo sincero. Ha sido una baja pírrica en comparación con lo que ha bajado en los mercados internacionales. Pero eso está bien, Daniel. Nosotros, a pesar de que tenemos un per cápita por lo menos 10 veces menor que el de los estadounidenses, compramos los combustibles, siendo honesto, después que el gobierno ha hecho una rebaja grande, el, todavía el doble. ¿Por qué esto es así? Si sigue así, entonces la cosa se va a complicar. Lo que te indica a ti que los industriales, aquellos que vinieron aquí, tenían razón cuando decía que los impuestos son dos veces más que el producto en sí. Lo que debe estar en Guinness. En Guinness. Eh, y entonces usted se pregunta: ¿pero para qué están los congresistas? ¿Para qué están.? Primero, ¿para qué está el gobierno? ¿Si es para procurar el bien común o para, eh, para lo contrario? porque no es honesto por parte de las autoridades comprar algo barato y venderlo súper caro, porque es el encargado de fijar los precios y porque, eh, porque ellos sacan dividendos, sacan de los bolsillos de nosotros los dineros para, para hacer sus planes de desarrollo que muchas veces eh, no, no tienen impacto en las grandes mayorías. Entonces, todavía yo no entiendo. Y ni creo que nunca lo voy a entender. La forma, ¿para qué es que los políticos quieren llegar al poder? ¿Para qué? Mire que yo no quiero hablar de esto, pero ¿para qué era que Danilo quería llegar al poder? Para tener una confusión tan grande como esto. Eh, de estar diciendo, bueno, yo voy a hacer esto, pero pero ustedes se tienen que sacrificar. El gobierno no nosotros vamos a seguir con la misma fiesta, pero ustedes tienen que cargar con impuestos indirectos, con impuestos directos, con impuestos disimulados, porque eso no es ni directo ni indirecto. Lo de la gasolina es un impuesto disimulado, porque tiene un impuesto sobre otro impuesto, sobre otro impuesto, y entonces es la <coughs> única forma de ustedes decir: estamos pagando dos veces y pico más ahora mismo que los Estados Unidos con la agravante de que a, a, hemos hecho eh, unas rebajas importantes en las últimas semanas, producto de que el precio del petróleo cayó de 75 a 45. Es decir, ahí hay una proporción de 33%. ¿Se ha manifestado eso en, en el precio de los combustibles? No, porque si se hubiese manifestado, estaríamos hablando, cuando llegó a 245, de que por lo menos debió haber una una rebaja de 80%. Calcule, eh, el 80% de 245, eh, eh, el, el 33% de 245 es 82, 81, punto y algo. Y si, hay, si es una relación directamente proporcional de lo internacional a, al precio aquí, debió haber una rebaja de 81, 82% en el precio de todos los combustibles. Eh, ahora me imagino que eh, Industria y Comercio va a justificar que el petróleo va a subir. Esta semana tenía un 3% arriba y estaba sobre los 52 dólares el barril, el West Texas en Wall Street. Eh, entonces, eh, si, si el tope era este, porque el petróleo a 50 en el mercado internacional está baratísimo, ¿Cuál es la situación? Eh, vamos al cambio, retornamos en breve. Lionel estuvo en Santiago y ahí Abel Martínez, el alcalde de, de Santiago, un tipo súper popular eh, y con una elocuencia que yo no le conocía, para ser honesto, eh, pronunció un discurso ahí de lo más atractivo para algunos, para otro ofensivo, porque llamaba a León a uno y llamaba oveja a otro. Vamos y retornamos en breve.